Seguimos en The Rake, somos y en Regui Platense, por supuesto, charlando con José Manuel Roa, el presidente de la Plata Reggae Club. Y yo eh, voy a ir al hueso, como dicen, dicen, eh, mentira, pero no importa. Vos, vos créeme, vos seguime. Ustedes tienen todos sobrenombres raros, todos los romanos. Sí. ¿Por qué Mosca? Eh, mosca porque de chico era un poco intenso y estaba como permanentemente encima y. Dando vueltas, volteando. Sí, papá era un gran fanático de poner apodos, uh -huh. gran parte de, lo, de, de, de los jugadores del club tienen apodos que en algún momento les ha puesto mi viejo, sí, sí. así que a mí, yo soy el Mosca, sí. Sí, sí. pero después, es sábado, es que... después está el Sábalo, que es peor. Después está el Sábalo, sí, que es Guille el más chico, sí, sí, eh. sí, sí. 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 <laughs> Eso. No, no entremos en detalles, no. simplemente digo... <laughs> Ese no lo blanco. podemos explicar tanto, no, 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 no. no tiene una explicación tan decorosa. No, 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 está muy bien, está muy bien. Aparte, Guille es un gran placo, no sé si seguirá jugando a la PlayStation y se si le, le seguiría ganando a ustedes, pero bueno, en algún momento los mataba, me acuerdo sí, perfectamente, sí. perfectamente, otras épocas. Bueno, eh, ¿cómo, ¿cómo llegó lo de la presidencia? Digo, ¿cómo, cómo arribaste vos a la presidencia? Eh, con todo lo, lo que conlleva, no solo llegar vos, sino todo un equipo, me imagino. Sí, bueno, eh, fue una casualidad, te diría, Negro. Eh, ¿Sí? Yo hoy tengo 39 años, la verdad ¿Sí? que, 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 que hoy, el día de hoy, si me decís que era un objetivo para vos, quería hacer esto, te digo que no. No, no, digo, no, no, no era un objetivo, no era una meta, al menos hoy... Pero bueno, viste cómo somos un poco los que nos, los que somos un poco apasionados, Apasionado. decir algo, sí, por, por decirlo de manera positiva, ¿no? Sí, Con el club, sí, y, y, y bueno, est estuvo la posibilidad, y la verdad que, que en el club yo no puedo decirle que no a nada, a nada. Y hay que pintar y pinto, y toca esto, y bueno, nada. Si, si las personas que estaban creían que, que yo era la persona indicada para este momento del club nada, bienvenida sea a agarrar la responsabilidad. Uh -huh. Así eh, que te ac te acompaña amigos también, ¿no? Sí, es sí. sí, 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 hay obviamente amigos y después hay, hay, hay un montón de gente con la cual hemos estado por algunas cuestiones laburando en conjunto en el club, que si bien es, es gente cercana, pero digo, son tipos más grandes que yo y hemos encontrado como un alineamiento y una sinergia muy positiva y bueno, hoy, hoy la estamos trasladando a comisión directiva, sí. ¿Cuál, ¿Cuál sería el proyecto general? Digo, cuando asumiste y cuando te sentaste en, en la presidencia, por decirlo de alguna manera, es un, uh -huh. eh, metafórico, por supuesto, pero eh, te sentaste y dijiste, bueno, comisión directiva, bueno, ordenémonos, ¿qué hacemos? ¿Para dónde vamos? Tal cual, pri primero arrancamos con, una, con un reordenamiento un poco más general de lo que es el funcionamiento de la comisión Gracias. directiva, eh, empezando a trabajar por ahí mucho más por, por, por funciones y por puestos que por nombres. Eh, estoy convencido que, que, que o tiene sea, que tiene roles, perdón. Eh, exactamente, entonces sí. primero, primero hablar de, de roles y después de quiénes son la, la, claro. las mejores personas para o ejecutar. los más aptos para cumplir ese rol. Sí. Básicamente, si necesitamos un médico, yo no podría aplicar. Claro. Bueno, no, entonces sí. busquemos qué médicos tenemos con ganas de sumarse. Bueno, entonces digo, que quede una, una comisión directiva eh, mucho más sólida, más robusta, desde, desde el. Desde lo que se necesita para, de vuelta, para llevar un club adelante con todo lo que hablábamos en el bloque anterior, de la cantidad de cosas que, que tenemos que abordar. Así que nada, creo que, que ese fue un, un, un buen cambio que metimos. Sí. ¿sí? Eh, ¿Y el rumbo? Y, y el rumbo, obviamente, que estamos enfocados en, en todo lo que tiene que ver con el rugby, digo, atendiendo también un montón de, de, de cuestiones sociales y de cosas que. que que queremos los socios en el club, eh, pero fundamentalmente el norte es el rugby, ¿sí? Y, y en ver cómo, cómo seguimos reacomodando un poco la estructura para, para volver a estar donde, donde queremos estar y quedarnos, ¿sí? Uh -huh. Que es un poco el objetivo. ¿Te gustaría un top 14? Negro, te digo la verdad, hoy estamos... Mi, mi, mi preocupación, mi principal preocupación es, es, es ver cómo seguimos ¿Es mejorando, claro. Lo que, lo que sea cambio de formato de torneo, en gran parte no va a depender de los clubes. ¿sí? Eh, y hoy, la verdad, que si cambia top 14, sigue top 12, hay descensos, no hay descensos. La verdad, que lo que decían para nosotros está bien. Y si vos me preguntas, hoy estamos recontraenfocados en seguir mejorando nuestro juego, aunque los chicos estén cada vez jugando más tiempo, que la pasen bien, que disfruten. Y podamos obviamente tener logros, logros y resultados deportivos, que esto sería claramente ascender y, y mantenernos. Y, y en lo personal, ¿cómo ves el tema del, del amateurismo? En, en este sentido lo digo. Eh, los jugadores hoy prácticamente son profesionales sin serlo, porque están eh, de los siete días de la semana, mínimo seis, eh, atentos al rugby, de alguna manera. Si no es en el gimnasio, es en, en el video y si no es en el video, es en, en, la, en, en la cancha. Entonces, eh, ¿es, es, ¿es difícil congeniar eso? Eh, digo, ¿es difícil para, para los chicos? ¿Vos cómo lo ves? Yo creo que sí que es difícil. Creo que hoy también está mucho de lo que hablábamos al principio, la tentación de hacer una, una temporada e irte a probar suerte afuera. Y claro. eh, pero nosotros estamos convencidos en que primero nosotros somos formadores de personas y nosotros tenemos que hacerle entender, sobre todo a los más chicos... Es que el rugby es algo divino, es algo espectacular, pero no deja de ser una parte de la vida y es un momento el hecho de poder jugar. En eso yo creo que, te, que tenemos la responsabilidad de que los chicos, que nuestros jugadores entiendan que es muy importante estudiar, que es muy importante tener un trabajo y que es algo necesario para el día de mañana. Eh, entonces hacemos mucho foco en eso. Uh -huh. En che, hey, también hay que estudiar, hay que laburar, hay que meterle a fondo el rugby, sin duda, pero no desatendamos todo lo otro. Uh -huh. Porque de repente tengo otras con 35 años y no sabes qué hacer. <laughs> qué difícil, ¿no? Sí, sí. Sí, okay. yo creo que estamos justo en, 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 en esta mutación del rugby por ahí más nuestro, en el cual. No te ibas a jugar a España, no te ibas a jugar. Por ahí alguno Italia empezaba, pero después sí, sí. Hoy, 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 hoy el mercado de alguna manera, y mercado bien dicho, ¿eh? no de manera peyorativa, pero digo, la, 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 el, el acceso que hay a irte a jugar a, a España no estaba. Sí. Y no, hoy no. está, y hoy por ahí es un programón para los chicos. Sí, y Portugal lo mismo. Una plaza Portugal. Que no Bélgica. Nosotros tenemos sí. chicos que han ido a Bélgica, digo. Eh, claro que hace, hasta hace muy poco tiempo era completamente impensado. Uh -huh. Pero bueno, hoy está. Y yo creo que el laburo nuestro, sobre todo por ahí de los pocos, un poco los más grandes o de los que hoy nos toca estar en, en, en la gestión del club, es concientizar y que los chicos sepan lo que están haciendo. Uh -huh. Darles una opinión, obviamente. Eh, pero, pero creo que ese es un rol importante que, que, que tenemos que tener los dirigentes. Sí, sí, lo que pasa es que es, es, es complicado. ¿Cómo convences a un chico de 19, 20 años? Que, por ejemplo, alguno que viene de jugar el mundialito, que viene a jugar el Championship por primera vez, eh, de que no tenga alguna chance afuera y, y pueda hacer su experiencia. Y, y ya te dejó el club a los 20 eh, o a los 21. Y la verdad, eh, tenía 10 años para dar por el club. Pero bueno, eh, es otro camino. Y está muy bien también. Claro, el tema es intentar de abrir los ojos, Enche. Eso está buenísimo, pero sabe que en un momento se corte. Cuando se corta. Está bueno haber estudiado, tener un título, poder traer todo lo que te trajiste afuera y hacer algo acá. Sí, 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 sí. Eh, es, es esto, es, es pensar un poco más en el, en el largo plazo. Sí. Bueno, hablando de largo plazo, ustedes son una escuela de entrenadores, digo, la Plata aquí. Eh, el mono, Cochi, eh, estoy hablando de Pericena, estoy hablando de Menezes, eh, gente con mucha, mucha experiencia y ya con, con vuelo internacional. Eh, mucho más allá de la plata Ranking, pero siempre que van a tener la amarilla y azul abajo ¿eh? Sí, la verdad que justo nombraste dos personas que lo, lo, los tenemos muy cerca muy cerca ayudándonos mucho, los tenemos como los volvemos locos, la verdad como, <laughs> como, sí, como, como consultores eh, en todo lo que estamos pensando en cómo pensar o diagramar un poco los próximos años del club uh -huh. Sí Sí, sí, eh, porque eh, me imagino que la experiencia de ellos es eh, tremenda para, para, para eh, eh, transmitir a los jugadores, ¿no? Y sí, tal que... cual. Tal cual, y tienen, tienen otra cabeza ya. Sí. Tienen otra cabeza. Tienen, nada, ah, es espectacular tenerlos y poder tenerlos cerca y, y en el buen sentido de la palabra, eh, eh, exprimirlos. Porque además uh -huh. ellos también lo hacen con, con, con ganas. Uh -huh. eh, así que para nosotros es espectacular. Me decías que eh, tienen eh, cuatro divisiones, 19. Digo, o cinco. Sea, cinco, perdón. Eh, cinco. Eh, cinco. Eh, o sea que son súper competitivas. Todas las juveniles están siendo competitivas en este momento para, para sustentar la base que, que, que va para arriba. Sí, negro, mira, de, de menores de 15 ya hace unos años tiene un, un torneo más formativo. No uh -huh. tiene campeonato como, como había antes, no hay ronda de ganadores y perdedores. Sino que hacen una parte de clasificación y después hacen un, do, 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 dos, dos zonas. sí, eh, Pero después, lo que es menor de 16, menor de 17 y menor de 19, están las tres divisiones en ganadores. Uh -huh. y si la salvedad de menor de 15: no es que menor de 15 no ¿Qué? esté en ganador, menor de 15 está en un pseudo ganadores que no se llama así, pero digo, están tan, tan, las cuatro divisiones recontra competitivas. Y vos pensás que menor y 19 de los cinco equipos tiene dos anotados en grupo 2. Grupo 2 quiere decir cuando vos vas con el A y el B, ¿sí? La menor 19 tiene la, la plata A y B, la plata C y D, compitiendo con los mejores. Uh -huh, claro. Compitiendo con los mejores. Y todos hacen ganadores, lo cual uh -huh. para nosotros es espectacular, porque hace que tengan la segunda parte del año la mejor competencia posible dentro del ranking de Buenos Aires. Contame, así, total no se escucha a nadie, pero ¿qué uh -huh. conversación tuviste con Panchito y su staff el día que dijeron, bueno, vamos para adelante. Eh, eh, nos proponemos el ascenso, obviamente, no, pero ¿cuál es el objetivo? ¿Cuál es el, el crecimiento eh, o, o el crecimiento de los jugadores, el crecimiento del club, eh, el ascenso solo o todo? Te digo la verdad, negro, te, te resumo en una palabra que es disfrutar. <laughs> qué lindo, qué lindo. Y Me creo que, que, que arranca ahí, negro, si, si, si la verdad es que los tipos que están arriba no la están pasando bien, no están disfrutando de hacer esto. Es muy difícil transmitir o cascadear algo positivo. Uh -huh. Entonces, muchachos, la tenemos que pasar bien. La tenemos que pasar bien y tenemos que hacer que la gente que está con nosotros la pase bien. Uh -huh. Si generamos ese, ese microclima o ese ambiente, las cosas van a venir. Uh -huh. No, no, yo creo que no hay, no hay mucho secreto atrás de esto. ¿Quién, más, ¿quién es más intenso? ¿Vos o Panchito? Para que Panchito es intenso, Pancho tiene un poco más de tiempo. Pero sí, sí, no, estamos todos estamos, todos enfermos. Dimas también, o sea. Sí, sí, sí. La verdad que para estar haciendo esto que estamos haciendo a la edad que la estamos haciendo, que por ahí, viste un poco lo que nos decían los más grandes. Sí. Si estás en un momento en el cual de, desde lo laboral estás complicado, porque, porque te estás, claro. estás, estás empezando a ver, claro, te, tenés, que, tenés que crecer, desde lo familiar estamos todos con, con, con nene chicos, por suerte ya no cambiando pañales, pero, pero empezando a dejar pañales. Gracias. Y claro, y, y entrar en esta es un tema, pero bueno, es lo que te decía, somos todos apasionados por esto y, y nada, creo que es una responsabilidad que tenemos y la tenemos que hacer lo mejor posible. Sí, sí, obviamente. Eh, esta, eh, la, la familia es, es, es la base de todo esto, si no es imposible. Digo, si, si tus viejos no te hubieran transmitido lo que te transmitieron y te uh -huh. llevaron al club cuando tenías dos años eh, y, y vos lo haces lo mismo con los tuyos, eh, las cosas no, 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 no fluyen. Sí, y, y la verdad que acá hay un punto en, en la familia de cada uno y de la importancia sobre todo de nuestras mujeres. Que, 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 es, que es un punto, ¿viste? ¿Cómo? De, de... Pero los conocieron así y está bien. Con esa pasión adentro. Con, es con... cierto que nunca les mentimos. Siempre ¿Nunca? les decimos, yo, yo no te vendí otra cosa. Entonces, tengo la, tengo la cabeza avalada, no tengo otra manera. Eh, sí, nos conocieron así y por suerte pa pasan los años y nos siguen bancando. Sí. Que la verdad, o sea, estar haciendo esto sin sin estar bien en tu casa, sin que tu familia y tu mujer, sobre todo, te banque mucho, es imposible. Claro, porque, porque eh, eh, son muchas horas, mucha dedicación, eh, de parte tuya, en este caso como, como autoridad máxima del club, sino igualmente la de Panchito lo mismo, Dimas, o cualquiera de los que tienen responsabilidades en serio, ¿no? Sí, negro, es así, es así, sí. Sí, mucho. porque es lo que hablamos siempre, creció mucho y antes por ahí manejar el club tenías un solo tema que era rugby, ni más ni menos pero hoy además de tener rugby tenés un montón de otras cuestiones porque sí. la sociedad se, se complejizó o evolucionó, pongámosle el título que querramos, es lo mismo pero digo hoy hay un montón de aristas que hacen que gestionar y manejar un club sea mucho más complejo y mucho más pesado y por eso volvemos a, a lo que hablamos hace un, hace un ratito, por eso es que para mí es necesario una comisión directiva con roles claros y con tareas, entre comillas, asignadas para cada uno. Obvio, obvio, obvio. El, el, la última, y, y ya te vamos dejando tranquilo, eh, es José Rovan el que habla con nosotros, el presidente de la plata Club. Eh, ¿Cómo te gustaría terminar la gestión? Digo, eh, no solo con el ascenso, obviamente, eh, ¿cómo te gustaría dejar el club? ¿Cómo te lo imaginás? Mejor que como lo recibimos. Uh -huh. Mejor que como lo recibimos, yo creo que con eso ya está, ya es un montón. Sí, sí, sí. No romperlo y dejarlo un poco mejor, perfecto. Listo, sí. ahí quedamos. Ahí quedamos. Bueno, Moshi, eh, muchísimas gracias. Eh, bueno, conozco a toda tu familia, vos sabés que los quiero mucho, los aprecio sí. mucho. Tenemos colores distintos, pero nos queremos mucho y, y eso está bueno. Eso es parte del rugby y eso es lo que más me gusta de este deporte. Digo, tenemos todos colores distintos y todos nos queremos ir de la misma manera decimos rugby y nos unió todo no es, es muy cierto y te pasa hasta una en el ambiente laboral vos tenés una reunión digo, saliendo un poco de acá sí. pero vos tenés una reunión con un tipo de rugby y es automáticamente ya la, la, la reunión empieza a pasar por otro lado sí 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 y es lo que vos decís negro sí 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 bueno Moki gracias en serio por tu tiempo eh, nos estamos viendo y seguramente eh, haremos algún balance un poco más adelante. Eh, ojalá con una, una sonrisa de los dos lados. ¿eh? Ojalá. Pero, ¿cómo te modernizaste? Hoy venía pensando las sí. primeras notas en el canal 5. <laughs> claro, tal cual. Y ahora está, la estamos haciendo por computadora. Bueno, vamos evolucionando. Todos. ¿eh? <risa> <risa> todos, 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 todos. todos. gracias. Bueno. Un abrazo, saludos a la familia. No, gracias a ustedes. Chao, un abrazo. A, ahí pasaba José Manuel Roan, el presidente de la empresa Club, charlando con nosotros. Nosotros vamos a la tanda y ya volvemos, dale.